Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Yo soy Pelón Dios. El propósito de este video es pues empezar una nueva serie llamada El caso tal, tal, tal. Y hoy voy a hablar del fenómeno llamado Team Laser. En lo que yo, lo que a mí me tocó vivir dentro del equipo. Más que nada, estos videos, estas series van a ser más para hablar de lo que yo pienso que hubiéramos hecho diferente, o yo pienso que se pudiera haber hecho diferente para mejorar el equipo en sí, o el rendimiento del equipo, o ¿cómo decir? El resultado del equipo, porque pues al final de cuentas muchos de los casos que voy a hablar pues terminaron cerrando, ¿no? Y hay unos que siguen abiertos y pues voy a tratar de dar mi opinión. Al final de cuentas es solo mi opinión. No es tirar hate, no voy a tirar hate, cero hate, no es con fin de tirar hate. No voy a decir nada nada malo, la verdad. Para los que tienen esa idea, pues no va a ser así. Solamente son datos y cosas que hubiéramos hecho diferente o pudiera haber sido diferente para cambiar el rumbo de pues, los equipos, ¿no? Empezamos con Laser. Laser es un equipo al que yo pues ya había pasado muchos equipos. Ya tenía una larga experiencia en eso de los esports, como de 2 años. Entonces, a mí, yo estaba un poquito harto de los equipos, y pues me dicen, me habla un CEO que se llama Sickly, y me dice, me platica sobre un proyecto que ellos quieren, que él quiere empezar con distintos inversionistas. A lo cual pues yo digo, pues qué chingón, güey, porque yo también tenía esa idea. Y esa siempre fue mi idea, ¿no? O sea, tener varios inversionistas que uniéramos me mente, o sea, la inteligencia, dinero y contactos. Que a final de cuentas es lo que más se necesita en en esto de los esports. Es contactos. Una buena, o sea, mucha inteligencia y un poco de dinero. O sea, bueno, poco se dice, o sea, no es poco, sino sí se necesita una buena cantidad de efectivo para llevar a cabo un buen proyecto, ¿no? Claro que se puede llevar un buen proyecto sin gastar tanto, pero la calidad puede ser. La calidad puede ser que se vaya disminuyendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? O conforme se va haciendo menos el capital disponible para invertir. Entonces me habla de este Cicli, me platica de este nuevo equipo que quieren armar. Y pues yo le digo, sobres, vamos a hacerlo. En ese caso, yo tenía a amigos que eran Branux, Nat y otro güey que se llama Gabriel, el cual Gabriel dijo, no, pues sabes que yo no. Y empezamos yo, Branux, al principio iba a ser yo, Branux, Gabriel, Nat, Sickly, Papas y no me acuerdo cómo se llama el otro. Papas y pero es muy amigo del Papas. Y otro güey que se llama Cucu. Papas, Cucu y no sé quién más. Conforme iba pasando el tiempo, empezamos a ver que, ok, teníamos buenos planes, ¿verdad? Lo que a mí no me gustó desde el inicio fue que ellos tenían muchos planes de que Fortnite, luego vamos a invertir en este güey, vamos a invertir en este otro. Y lo cual, Fortnite no es muy rentable.
Estuvimos debatiendo ese aspecto por mucho tiempo, y pues al final se decidió que no íbamos a tener Fortnite de... No íbamos a tener Fortnite Mexa, sino solamente Fortnite de Brasil. Entonces ahí pues yo siento que gané esa batalla, por decir así, pero pues Sickly tenía muy buenos contactos en Brasil, entonces Sickly empezó a poner manos a la obra y pues consiguió a muy buenos brasileños para representarnos. Y pues sí, luego, como parte del proyecto, yo les sugería a estos güeyes que... Les sugerí que invirtiéramos en un roster, el cual me habían ofrecido. El gran Keylogical me ofreció el roster de Valorant. Y un roster femenil de Valorant, que eran las mejores de LAN. Y pues las negociamos y hablamos con ellas y ellas jalaron con nosotros. Entonces ahí ya teníamos lo mejor de Brasil. Bueno, un buen equipo de Brasil en Fortnite. Muy buen equipo de LAN en Valorant femenil. Y quisimos seguir por ese rumbo, ¿no? Estuvimos batallando con el nombre. La verdad, el nombre y el color y todo eso. Nunca pudimos estar en un acuerdo, entrar en un acuerdo por eso. En ese aspecto, nunca pudimos encontrar un acuerdo entre cómo poner el nombre y tal, papá. Pa, pa. Y en eso me platica Nat, y yo le dije, güey, pues la verdad, yo me estoy desesperando, güey. A mí no me gusta ese tipo de cosas que las cosas se quedan como patinando. A mí me gusta aterrizar las ideas lo más pronto posible y empezar en la próxima cosa, ¿no? Entonces eso se quedó así como patinando, patinando mucho tiempo, como que vamos a empezar, ya vamos a lanzar el equipo, tenemos esta fecha para lanzarlo, pero ¿cómo se va a llamar el equipo? Y nunca nos podíamos reunir y nunca pudimos dar los colores y nunca pudimos llegar a un acuerdo. Yo la verdad les dije, güey, pues a mí la verdad me vale madre qué va a ser el logo, qué va a ser el nombre, porque ya teníamos, o sea, lo que yo sé que es más importante, si es importante la marca, si es importante la imagen, si es importante los colores. Pero más importante que eso es lo deportivo. Lo deportivo y qué tal puedes manejarte tú y manejar tus piezas. En este caso, pues, los managers y todo ese pedo. Entonces, pues, tanto hubo pedo con eso de que no sabíamos cómo se iba a llamar y tanto. Y tal, que yo dije, no, güey, pues sabes que yo me voy a alejar del proyecto porque pues no tiene, o sea, si no podemos ni coincidir en el nombre, güey, imagínate cómo nunca vamos a poder coincidir en temas que en realidad sean importantes, ¿no? Como rosters, como gastos y todo ese rollo. Entonces, en eso me platica Nat. Oye, güey, pues me platicó antes de que yo me uniera acá con ustedes. Me habló conmigo un vato que se llama Yosis. Y ese güey quiere abrir su equipo que se llama Laser. Quiere reabrir su equipo. Y dijo, ok, yo conozco a Laser. Y pues dijeron, vamos a hablar con él. Pum, sabes, vamos a hablar con él. Hablamos con Yosis. La verdad, yo no lo conocía a Yosis y él no me conocía a mí. Y pues la verdad me cayó muy bien, güey. Es una buena persona el vato, güey. Todos con los que me ha tocado de Team Laser son buenas personas. Y en eso, pues, pum, se decidió que íbamos a entrar con Laser. Iba a entrar Sickly, Yosis, ya se conocían ellos. Nat, yo, Branux y otro güey que se llama Russo. Y pues así fue. Empezamos a trabajar, ¿no? Pero el único problema que había ahí era que no había, o sea, teníamos mucha comunicación, pero no había, yo sentía, de cierta manera, que no había mucha atención de parte de todos los dueños. Es una cosa que yo y Branux alegábamos mucho de que, güey, pues es que necesitamos la atención de todos ustedes.
Dicho sea de paso que estos vatos, el Justice, pues tiene mucho, estaba muy ocupado con lo de sus streams y todo eso. Y pues yo, pues como estoy acá en casa, pues trabajo desde casa. Entonces, pues para mí se me es más fácil, se me hace más fácil. Y yo, Sickly, pues trabaja, también tiene su trabajo y pues él también es, estaba muy ocupado. Entonces, en ese aspecto creo que eso fue lo que nos faltó, mucha comunicación para, o sea, más agilidad más bien, para poder tomar decisiones. Durante este tiempo se nos agregó un equipo, un roster de Free Fire que era bastante bueno y empezaron a generar ingresos, empezamos a generar ingresos por parte de Free Fire, Valorant, Femenil, Fortnite. Que los contratos de los brasileños actual, o sea, se pagaron solos ellos y ellos también, o sea, como que pagaron los contratos de los demás, o sea, con lo que ellos ganaron, con los premios que ellos ganaban, nosotros podíamos pagar sin gastar de nuestro bolsillo, o sea, el dinero como que daba vuelta, ¿no? Entraban los premios, teníamos que pagarles, les pagábamos. Seguíamos dando nuestro bolsillo, claro, pero se usaba para otras cosas, diferentes cosas, el dinero. Y pues así fue por un buen tiempo, dos meses. Yo tenía muchas ganas de hacer mucho contenido. Empezamos a hacer contenido como por 3 semanas o un mes. Y después empiezan los problemas. Empezaron los problemas de que no había atención en el equipo. Necesitábamos más agilidad. Necesitábamos. Yo veía como que no había suficiente actividad. Entonces, yo tenía muy claro que teníamos que tener un equipo de R6. Porque se venía la liga de R6 y yo no me quería quedar fuera. Yo les decía a estos vatos, güey, qué importante es esto, qué importante es la liga de R6. Cabe recordar que teníamos un manager que era el líder de un equipo de R6, entonces pues yo sentía como que teníamos buena, o sea, en ese aspecto estábamos bien cubiertos, pero pues tuvimos un buen equipo, ese equipo, el manager lo quiso mejorar, quisieron sacar sacaron a uno de los jugadores de ese roster, al todo el roster no le gustó, entonces se nos fue ese roster, dijeron, no, pues vamos a traer uno mejor, a los cuales... les vamos a pagar un poquito más, pero pues va a costear. Bueno, sobres, pum, trajimos un roster así como rompecabezas que eran buenos jugadores y que iban a romperla. Y al final, pues no se llevaron bien. Tratamos con uno desde Argentina que pues era de lo mejorcito de la Liga Sur, la Liga B del Sur, de Sudamérica. De R6 y pues la verdad estaba muy bien ese proyecto, pero al final ellos tuvieron otra propuesta de otros equipos, de otro equipo. Entonces al final nos quedamos como, o sea, tuvimos como cuatro rosters, gracias al manager, ¿verdad? Que se encargó de manejar todo ese pedo y, o sea, al final de cuentas pues no manejó nada y pues se fue, ¿no? Se fue nuestro equipo de R6 y eso ahí sentí como que fue un gran golpe para nosotros porque nosotros teníamos que estar ahí peleando entre Cruelty, entre Reven. Teníamos que estar ahí nosotros. No estuvimos. Entonces no, yo sentí como un bajón. La verdad, ahí es donde yo empecé a sentir un bajón. Después, ¡pum! Llega lo de O sea, se nos fue ese roster antes de que pasara lo innombrable, ¿no? Que lo que pasó con Branux, pasó lo que pasó con Branux y se empezaron a salir todo y ahí es cuando empieza todo el tambaleo, de cierta manera, porque las personas que estaban dentro, hubo muchas personas que sintieron miedo, sintieron la presión y con justa razón. Nosotros pudimos haber actuado más rápido, pero como les digo, o sea, no estaban al tanto de la situación los demás. O sea, y yo no puedo tomar una decisión como decir, pues vamos a sacar a Branux, ¿no? Por decir, porque era un CEO y él era parte dueño también.
Entonces tuvimos que esperar a que estuvieran todos los demás para poder tomar una decisión. Y al final se tardaron, nos tardamos muchísimo. Fue una cuestión de un día, pero siento que nos tardamos muchísimo en tratar de solucionar la situación. Yo con las chicas afectadas pues hablé muy bien y saben que yo no tengo nada en su contra y pues ellas no tienen nada en contra de mí. Saben que siempre se les apoyó de parte del equipo, de parte mía. Siempre apoyé para que ellas hablaran y tal. Y pues ahí fue donde empezó el tambaleo, se empezaron a salir muchas personas, nuestra imagen quedó mal. Y la verdad ahí se nos echó una losa encima de que yo no pude, o sea, yo la verdad quise, intenté, pero ya no pudimos superar, bueno, yo ya no pude superar esa losa. Actualmente hay un equipo que está trabajando, creo, es Josie Sickly, D'Angel y no sé quién más. Está trabajando para sacar esto adelante, para sacar al Team Laser adelante. Y pues yo estoy acá desde fuera, porque la verdad siento como que si hubiera seguido, si hubiera continuado, hubiera estado tirando mi dinero a la basura y la verdad pues no estoy en el negocio por estar tirando mi dinero a la basura. O sea, sé que los equipos de esports son equipos que tienes que invertirles mucho y después, o sea, mucho en un futuro muy lejano, podrás ver algo de tu dinero de regreso. Pero así como íbamos, yo siento que no iba, no era la manera correcta. Lo que hubiera cambiado yo es pues poder manejar un poquito más la atención del equipo, o sea, la atención de los CEOs y poder, no sé, o sea, ya al último sí hubo más compromiso de los demás. Yo sí, y todo, pero pues claro, o sea, siempre estaba. Su trabajo es muy importante, su trabajo para ellos, pues para nosotros también, porque si no trabajan, pues entonces, ¿cómo van a invertir, no? Pero pues, sí, ya al final, ya yo tampoco ya no tenía tiempo y pues me alejé de todo esto, me alejé una semana, creo, nomás. Y pues ahorita estoy de regreso, ¿no? Bueno, no de regreso, sino pues. Quise volver a hacer contenido, me salió otra vez esa espinita. Y pues nada, lo que hubiera cambiado, te digo, les digo, es el compromiso. Y siento que había varias cosas que podíamos mejorar, como por ejemplo, había un poco de amiguismo en el equipo. No voy a decir nombres, pero pues total, ya. Hasta ahí lo voy a dejar. Había un poco de amiguismo. Hubiera cambiado eso. Y siento que hubiéramos aguantado un poquito más. Todo lo demás creo que pues estaba muy bien, o sea, teníamos buen roster, buenos rosters, buena inversión, pero pues hubo un desinterés, siento de cierta manera, y pues ya al final pues ya no, la losa que hubo pues para mí fue muy grande y pues yo decidí apartarme. A lo mejor le esperan los mejores días a Team Laser y espero que sí, porque pues yo estaría ahí apoyándolos. Desde fuera, ¿no? Como aficionado. Y pues nada, eso es el caso Team Laser. Estaré haciendo varios casos. Haré el caso MXR, desde lo que yo vi. Haré caso A1, caso Nobus, caso Revit. Pero pues todos con fin de apoyar, de construir, crítica constructiva. Y no va a ser tirando mierda a nadie, ¿no? O sea, la verdad, no me interesa tirar mierda. Yo no soy una persona que tira mierda, más que pues a gente que me quiere chingar a mí. Pues no, ellos no me han hecho nada. Tengo mucho respeto por todos los que están en este rollo de los esports.
Y sí, es competencia de que uno quiere ser mejor que el otro, pero a final de cuentas todos queremos jalar para el mismo lado, ¿no? Pero nada, no, espero que les guste estas series. Díganme a quién más quieren que dé mi opinión, ¿no? De qué equipo. Y pues nada, sobres, nos vemos, chavales. Adiós.